poquito más, ¿eh? Pero un poquito, la música al menos. 25% de la música. 25%. Magnífico. Aquí esto lo subo un poquito más y ya está. Bueno. A ver, veamos cómo estoy en el directo. Existo, lo cual está bien. Gestor de la transmisión. Bueno, de momento no hay nadie, pero no importa. A ver esto. No, no me interesa. Speedrun. No. Bueno, vamos a esperar a que lo sente. A ver, escenarios oficiales. No tengo nada de esto y me gustaría probarlo. Esto hay que comprarlo, ¿eh? Supongo que habrá que desbloquear. Club de la lucha. Teletransporte. Origen desconocido. Virus congelado. Virus Nipa. Nipa. Se suena a una cosa de una chica anime. Ceniza volcánica. Cierre global. A ver, desbloquea tras completar el escenario peste negra. ¿Dónde está la peste negra? Desbloquea escenario peste negra. Es decir, después de este. Estoy vivo, sí. Y lo que me ha costado, me cago en todo. Bueno, estamos aquí en Plague Inc. y me preguntaba, ¿te interesa, ya que ahora mismo eres el único que está aquí, que hagamos una de estas? Concretamente esta, que parece que me desbloquea todo. Todo. O una normal. Decime y se hará realidad. Tú mismo. Plaga de vacas locas también me hace gracia. Ah, por la peste negra. Maravitupendo. El paciente cero se infecta con una cepa anteriormente inactiva de la Yersinia pestis, de origen desconocido. La humanidad debe enfrentarse a una bacteria mortal que, tras matar a más de 200 millones de personas, ha permanecido oculta durante siglos. Sin embargo, el mundo ha cambiado mucho en los últimos 700 años y ahora cuenta con una mejor higiene y más antibióticos. ¿Será la bacteria capaz de adaptarse y de propagarse antes de que mueran sus víctimas? Veremos. Ya tenía ese gen, pero bueno. Aquí no tengo nada. Esto es una bacteria. Así que esto me viene guay porque me dará cosas. Terracito. Aumenta la probabilidad de que se propague por tierra. Xerofilia. Dale a la epidemia ventaja en los climas áridos. O hidrofilo. A los climas húmedos. Yo creo que es xerofilia. El ADN, ADN extra al involucionar. Me viene magnífico. Venga. Informal. Nadie se lava las manos. O sea, la edad media. Normal. Bueno, la edad media y hoy día también. Normal, venga. Vamos a ver. Yersinia pestis. ¿Cómo la llamamos? A la peste negra. Está mal puesto a propósito. Vale. Eres una nueva cepa de la peste negra que acaba de ser descubierta, pero el mundo ha cambiado mucho en los últimos 700 años. Selecciona un país para empezar con la plaga. Para empezar con la plaga, cuando hagas clic en ella podrás ver más información. Revienta la burbuja de inicio para confirmar. O bien, haga clic en otro país. ¿Centroáfrica o Sudáfrica? ¿Sudáfrica o Centroáfrica? ¿Cuántas personas hay aquí? Más que aquí.
¿Merece la pena? Sí. Bien, empezamos guay. Antes de eso, vamos a ver qué tiene esto. Transmisión, tiene que ser pulgas. Directamente y hace cosas. No se puede evolucionar. Este se ve así. Aún. Este tampoco. Peste bubónica. Peste neumónica y peste septicémica. Infectar el torrente sanguíneo. Este vendría bien. Vamos a ver. Hay tres infectados. ADN. Vale. En esta empezamos con una letalidad y una gravedad bastante demasiado grande. Así que vamos a intentar aumentar la infectividad. Pero ¿cuál? Este, vamos a esperar a por ese. Algo así. No, siempre. Centro África celebra el Festival del Amor. Los participantes lo prefieren al antiguo Día Internacional del Beso. Algunas veces critican la falta de higiene de este evento. Magnífico. Es que es como en la vida real. Solo con el juego. Porque es un juego. Ya hay dos muertos. Pasar más un raid aquí. Shadow the Hedgehog ha infectado a cientos de humanos en Centroáfrica, lo que supone un aumento en el riesgo de contagio. Sigue evolucionando la enfermedad. Sí, lo haré. Vamos a hacer la máxima. La banca registró beneficios a nivel mundial durante la jornada de hoy y anunció la emisión de préstamos baratos. Los ciudadanos perdonan a los bancos y vuelven a consumir. Lo peor que se puede hacer, lo mejor es ahorrar. Pero en ese caso. Científicos de Libia han descubierto una nueva enfermedad llamada Shadow de Hedgehog. Es bastante grave y debe ser investigada. Otros países han detectado la misma enfermedad. Aquí estamos, vamos a ver aquí. Zonas rurales, acciones y más contagio. Ha mutado y lesiones percutáneas. No. Involucionar. No puedo. A ver, ¿hay alguna que no suba un montón la gravedad y la infectividad y la mortalidad, pero sí la gravedad? La infectividad, joder, no me puedo. Parálisis. Bueno. Ya han empezado una cura, así que. En nada, si lo han hecho ya. He infectado a miles de personas. Ha infectado más países. Bien. Vamos a ver. Síntomas, habilidades. Ah. Vale. Consigue resistir temperaturas altas. Esto viene. Guay. Aquí. No va a ser tan interesante si solo estamos tú y yo, Felipe. Una pena. Una pena. Los expertos han detectado alto nivel de migración de pájaros. Advierten que. De que estos podrían propagar rápidamente la enfermedad de un país a otro si se infectan. Vaya. Vaya, qué casualidad es la vida, ¿verdad? Casualidad es la vida. ¡No! Ya bueno. Shadow de Hedgehog ha mutado y ha desarrollado su donación. No me gusta. A ver, ¿dónde está su donación? Sí. Migraciones de pájaros aumentan la actividad de esto.
Centroáfrica ha sido la primera potencia en ordenar que se desarrolle una cura para Shadow de Hedgehog. Sin más fondos, dicha investigación va a durar mucho tiempo. Ahí está la cosa. El menú del mundo tiene datos útiles. Lo sé, pero no me interesa. Son útiles para ti. Pero para mí. Cierra sus fronteras terrestres. Prohíbe el transporte de ganado. Misión de Estados Unidos obliga a tomar control de ratas en Centroáfrica. Pobres ratas. Ay, ellas no son las culpables. Pero este es. Una exotocina patógena acelera el ciclo vital de las pulgas, reduciendo mucho la susceptibilidad de huevos y larvas a climas extremos. A ver, ¿qué hago? Si hago esto, ¿qué hago? ¿Qué me da? Adquiere. Esto. No. Esto vamos a ir haciendo ahora o aquí. Vamos a ahorrar mucho. Así el primer plan es evitar contagio. Pero la ciudadanía no hará ni puñetero el caso. Porque además se ha detectado tarrima. Te lo digo yo. Me baso en un ejemplo de hace mucho tiempo. Shadow de Hedgehog ha entrado en la lista de vigilancia de WHO. Los gobiernos son conscientes del peligro que supone. Pero están más interesados en su agenda política y no harán ni puñetero el caso. A ver, ¿qué ha dicho la mutada? Ha mutado esto. Dale. Tetris. Hombre, Rusia. Perfecto. De Max Fien. Vamos a ver. Ay, información. Interesante. Pero. No, se puede evolucionar. Este es. Continúe. Ah, hostia. A ver. Por favor, que solo soy uno intentando matar, destruir el mundo. Vale. Vale. Y luego vamos con esto. Menos mal que es una bacteria. Centroáfrica ha empezado a descomponerse. En Centroáfrica la vida cotidiana se ha estado viendo alterada por Shadow de Hedgehog, los esfuerzos para dar con la cura son cada vez más lentos. I know it. Me suena de algo. A ver. Si quito de aquí baja mucho, no. Quito de aquí baja mucho, no. Quito de aquí baja mucho, no. Ah, ay. La cura está lista, no. Hostia. A ver, amigo mío, por favor, bájala, relájala, bájala. A ver si luego. Relaja la raza, por favor. Médicos investigan, de todo el mundo investigan eso. Una joya con una. A ver. Ha mutado, perfecto. Queda. ¿Y esto? Inmunosupresión. Los patógenos se adhieren a los linfocitos. Oprimiendo el sistema inmunológico. No. Momento. Tengo curiosidad por saber. Esperemos que la gente colabore con la bacteria como en la vida real. Sí. En la vida real los que más han colaborado han sido los políticos. Pero sí. Canadá ha hecho no sé qué. Veremos. 50% de semi. A ver, vamos a ver. No debería haber quitado eso. Jodín, 37 necesito, no tengo. Necesito 10 más, dame 10 más. Mundo, dame 10 más. Ahí. 75%. A ver si tengo suerte y no. Ese, así. Yo creo que no voy a hacer eso. La anarquía reina en Centroáfrica. La anarquía reina en Centroáfrica debido a Shadow de Hedgehog, por lo que no se puede desarrollar la investigación.
de una posible tira. Vaya, hombre. Qué pena, ¿verdad? Sí, sí. No, yo esto... Magnífico. Desarrolla una coraza que hace muy resistente al clima y capaz de vivir cómodamente en lugares fríos y cálidos. Bien. Uf, necesito síntomas, necesito transmisión y necesito ya. Ya. 95%. Bien. Qué bien. Resulta que no. No ha sido una falsa alarma. Esto no sirve para nada. Pues nada, lo intentamos otra vez. Lesión cutánea, o sea, hacer uso de puntos de abrigo. No sirve para nada. Punto de desaparecer. ¿Sabes qué? Vale. A tomar. Los últimos los matamos nosotros. Porque somos los más chulos. No merecía la pena. Otra. Él dice... Este... Era lo que ya teníamos. Venga, otra. Esta vez en informar... Es normal. Que es más oscuro aún. Vamos a empezar en aquí. Primero en ahí. Y luego continuaremos con esto. Ya venga. La zona euro se halla al borde del colapso. Los políticos han confirmado que la miopía política y los intereses personales podrían causar la ruptura total del euro. Vaya, no me lo esperaba. Dame más. Estándar, ¿verdad? Es tan edgy que esta vez tiene que salir bien. Nueva legislación sobre ganadería rural. La nueva normativa para el transporte y higiene de los animales de granja hace que las zonas rurales sean menos vulnerables a las enfermedades. Pues nada. No debería haber quitado lo de la transmisión. Joder, tanto para saber más sobre el país, ya lo sé. Nueva enfermedad preocupante en Sudáfrica. Científicos de Sudáfrica han descubierto una nueva enfermedad. Mefiles de Shadow. Es bastante grave y debe ser investigada. Ningún otro país ha detectado esta enfermedad aún. Mentira. Ha infectado a cientos de personas. Por si en caso saliese mal, ¿qué podría ser más dark que Mefiles de Shadow? Las organizaciones benéficas están llevando a cabo un día de concienciación sobre Mefiles de Shadow. Su objetivo es dar a conocer la enfermedad y alentar al desarrollo de una cura. Rusia ha empezado a desarrollar una cura por alguna razón a pesar de que no está en contacto con el patógeno. La primera potencia en ordenar que se desarrolle una cura para mefiles sin más fondos dicha investigación va a durar años. Ayer nos hablaron de unos cursos y proyectos donde para los alumnos podían unirse y ya quisiera tener tanto tiempo. Qué pena. Entonces que no tengas. Mefiles de Shadow ha infectado a miles de personas en Sudáfrica. El contagio. A ver, tú. Tú. Venga. Ha desarrollado erupción. Nope. Qué tía. Hasta más. Sí. Más, dame más. Vale, a ver si puedo hacer. No puedo. Climas cálidos y climas fríos. A ver que se transmita a los países rusos.
a la madre de Murcia y que los mate a todos ellos. Ole, ole, mira cómo danza, mira cómo danza. Ha mutado y desarrollado quistes. La respuesta es no, no lo ha hecho. Pero ha mutado y ha desarrollado ratas. Sudáfrica ha sido el primer país en limitar el contagio de mestiles de Shadow. Tras restringir las entradas y salidas al país, solo con el tiempo sabremos si la medida es eficaz. No. Ha empezado a extenderse por... Puesto bajo vigilancia. Voy por un 14%. Qué bien. Bueno, un poquito más. Están viendo la gente y demás. Vale. Sí, vamos. Chao. Y el siguiente. Venga, venga, que no queda nada. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Vale. Ya lo tenemos, que es lo que estaba buscando antes, macho. Vamos a quitar. Tampoco, porque todavía está muy cerca. Vamos a ir por aquí. Por ahí. Quistes, no. No has desarrollado nada. ¿Vale? Aún no has desarrollado nada. A ver si tenemos eso listo. Ay, no sé. Esto no sirve para nada. Maravilloso. Magnífico. Eso es, eso es. Sí. Extiéndete, joder. Ahora más gente es dark. Dentro de poco todos estarán vestidos de negro y rojo. Sí, por supuesto. Yo voy vestido de negro porque... No porque sea edgy. Que también lo soy, por supuesto. A ver, que no desarrolles nada por tu cuenta. No eres independiente, ¿me oyes? A ver, defensa contra medicamentos. A ver si así funciona. No funciona, para nada. No sirve una mierda. A ver si alguno llega con el plan de una maldita. 43, yo. Aquí. Aquí. Venga. Que tampoco sirve de nada porque no, no disminuye la velocidad. Es que macho, no sirve para nada eso. Genética, realiza la cura. La cura está casi lista. Hace evolucionar la reorganización genética para codificar su ADN y que los humanos lo tengan más difícil. Sí, por supuesto. Por supuesto. Vamos a ver. Esto seguro que funciona. ¿Verdad que sí? Funciona. Bien. Que no desarrolles cosas por ti mismo. Está esto, ¿eh? Ahora sí funciona, ahora sí funciona. No mutes, que no mute. Me desobedece, pero esto qué es. Pero esto qué es. ¿Qué se cree? ¿Quién se cree? Ahí está lo que buscamos. Ahí está lo que buscamos. Vamos, 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 vamos. El mundo será tan dark que pasará de llamarse Shadowball. Sí, efectivamente. La anarquía reina en Sudáfrica. Sí. Es mi sistema político favorito. Anarquía. Nada más. Vamos a hacer así para que se vaya yendo para el norte. Venga, 60. Aumenta, aumenta, vamos. Venga. Crece, concho, crece. Eso debería darte adherencia. En fin, otra que va a hacer. Que no desarrolles cosas. Quistes. Que no. Que no.
Si no fuera porque mata nada más empezar. No me está dando nada. Vale, más fuerza. Debería seguir aumentando. Está infectando. A través del contacto directo entre animales se ha extendido a los humanos. ¡Oh, no! Bueno, espera, eso no podemos. Ah, aquí no va a infectarse nada. Bien. Volvemos a... Venga, tío, necesito 4 más. 3 más. Ok. Venga, tío, dame. ¿Qué crees? ¿Qué te crees? Eso. Pero no me está dando nada. Debería darme poquito a poco. Otra vez la cura. Está mal hecho. El mundo ha sobrevivido, qué bien. Se ha quedado hecho una mierda, pero ha sobrevivido. Qué guay. Ah, venga, la última. Está, pero lo vamos a hacer en modo fácil, por favor. A ver, ¿cómo lo llamamos? ¿Qué puede ser más edgy que Shadow de G de Hoge y Mephiles de Shadow? ¿Qué podría ser? Necesito ideas. Sasuke. Necesito ideas, Felipe, ideas. Infinite de Shadow, sí. Infinite de Mephiles. Claro. Si antes Mephiles de Shadow era de Shadow, porque el anterior era Shadow de G de Hoge. Ahora tiene que ser Infinite de Mephiles. Claro, ¿verdad? ¿A que sí? Así será más edgy. Sí. Vale. Madagascar no quería, pero bueno. Ha ocurrido. He dado doble clic y eso más joven. El botón este. Coincide. Efectivamente. Habilidades. Si todo esto cuanto antes. ¿Cuánto ya? 11. 11. Venga. Me ha decidido mover si tiene muchos habitantes. Pero era el aniversario del trato de High Herbert, según el cual Alaska pasó a ser parte de Canadá. Indignación en Estados Unidos. Entonces, esto es parte de Canadá. Está Alaska. Esto es parte de Canadá. A ver. Vamos a hacer. Es tan dark que no hay posibilidad de que pierda. Bueno, también es cierto que lo hemos puesto en modo fácil, pero tienes toda la razón. Joder, ¿por qué sale esto, el tutorial, cada vez? Cada vez. Ciertos humanos. No comprendo, Mino, comprendo. A ver.
Ha infectado a miles de personas en Alaska. Vamos a ver. Estamos con los síntomas. Infección, aquí, este. Aquí directamente. Ya pienso. Madagascar empieza a desarrollar una fuga. ¿Por qué? Ah, porque hay muertos. Esto es por aire. Bien, a ver si los mata a todos en Madagascar y no les da tiempo. Lo malo es que no se ha extendido a ninguna parte. Porque esto es Madagascar. Ahí, 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 ahí. ¿Otra vez me está desobedeciendo? No puede ser. Esto es falso. No me está desobedeciendo, ¿verdad? Australia. Ahí se va a expandir como si no hubiera. Como si no hubiera un mañana. Cierra sus puertos marítimos. Un poquito tarde, amigo. Ha salido. Y vosotros ya estáis todos infectados y vais a morir. Espero que se extermine por completo. Tú, ¿cuánto necesitas ahora? 16, venga. Si Sega hiciera un personaje con ese nombre, seguro sería invencible. Había uno que era Omega. No, Omega no. Madagascar ha empezado a descomponerse. Que se supone que era hiper edgy. Más aún que Mephiles. Lo cual es decir mucho. Infinite de Mephiles. Sudoración. No, porque ayuda a la infección. Tienen un 0% de valor. Tengo que cobrarle eso. Oh, sí, ahí va, ahí va, ahí va. Y va para allá, además. Ole. Se esperan grandes niveles de migraciones de aves. Hombre. Bueno. A ver cómo migra. Sobre infinita de Mephiles, la concienciación se da. Pero no ha funcionado. Ah, no. Venga, venga. Infinite de Sonic Force. Vale, vamos a ver. A ver lo primero. No sé qué ponía, me lo he saltado un poco. Sí, yo lo sé. Erupción. Vamos a empezar por ratas. A ver, tú, si lo quito, no aumenta la mortalidad, no disminuye. Entonces, mire bien, van un 5%. Hay que tener eso en cuenta. A ver. Por favor, que solo soy un asesino. Solo soy uno, por favor. De uno en uno. Venga. De uno en uno, que solo soy uno. Fuder. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Pero qué ha pasado? O sea, no es que no me alegre, pero ¿qué ha pasado? Ay, por favor. Venga, a ver. Vamos a empezar. Quitarnos la cura de en medio. A ver. Y también estaría bien aquí, que ya estamos cerca. A ver. Atrás. Tú también te has sorprendido, ¿no? Cuando esto ha hecho... De repente. Modelos de mutación nunca vistos. A ver tú. Amiguito. A ver. Voy a explicar un par de cosas. Ha mutado y ha desarrollado quistes. A ver, tú, si te quito, no disminuye la mortalidad. Vale. Creo que ese ha sido el problema antes. He estado quitando cosas que no debía. Lista de vigilancia.
El mundo se ha puesto a producir. Estamos en parar. A ver, esto ya está todo. Venga, ha llegado aquí. Ha llegado. Hipersensibilidad. Síntoma es hipersensibilidad. Si lo involuciono, no disminuye la mortalidad. Así que es inocuo. Magnífico. Vamos a ver. ¿Estás seguro, señor? ¿Está usted seguro de eso? Yo creo que sí. Ha llegado a Groenlandia. Magnífico. ¿Aquí está? No, ahí no está, pero estará. Porque estará. Oh, este. Este no sirve para nada. Otra vez. Por lo visto, ha conseguido infectar el cariño. Es decir, esto aquí. Sí. A ver, lesiones cutáneas, ¿no? Sí. No disminuye, así que lo voy a dejar que vaya a lo suyo. Vale, esta es la buena. También es cierto que esta es la fácil, pero esta es la buena. Buena. 46 puntos. Lo conseguimos. Sí. Planeta. Ahora sí. Esta es la buena. Venga. Será información. No sé. Ya está. Esta aumenta nada. Pues creo que ya tengo todo el planeta infectado casi. Inflamación. Hemos dicho que. Esta sí que aumenta. Pero da igual porque ya están todos infectados. ¡Confeti! Soy un genio del mal. No quedan personas sanas. Y la mitad está casi muerta ya. Prácticamente están muertos. O sea, pues nada. Se pone enfermo. A pesar de tener acceso a los mejores fármacos, el presidente ha contraído infinite de mefiles. Surgen dudas sobre si el presidente está capacitado para seguir frente al gobierno. La respuesta es no. Venga. Vale. Ahora vamos a hacer esto. Involucionar. Ahora no es necesario esto. Eso se va a quedar ahí, pero aquí. Convulsiones, parálisis, inmunosupresión. Desarrolla de forma específica de la peste por común, mental, aérea y virulenta. Ahora qué maldito. 50% para lo que te sirve, amigo. Lo malo es que ya no dan puntos. Parálisis, ya me da igual. Ese era la cosa. Esa era la cosa. Y así el mundo se convirtió en Dark, no sé qué. En Dark. En tan Dark que el virus no mató a las últimas personas. Todos se volvieron el virus. Y por eso, técnicamente sobrevivió, pero como podéis ver, todos están tan negros, que la policía les detendría. ¿Cómo? Ha prevalecido la cordura. El vicepresidente de Estados Unidos ha sido elegido para sustituir al presidente enfermo en el lugar de Spalin, su oponente. Muy bien. Spalin. Magnífico.
Botsuana a través de contacto directo. En fin, que ya están todos a la mierda. A ver, ¿puedo acelerar el proceso de alguna forma? Convulsiones, ¿por qué? Vaya un poquito más rápido. En fin, todos esos niños muertos. Qué pena. No importa que todos están acá, efectivamente. Todos menos yo, que al parecer soy un ente todopoderoso, omnipotente, que puede hacer que evolucione un virus porque sí. Así. Ah, por cierto, no queda nadie en Canadá. Ni en Sudamérica. Oh, toma ya. No queda casi nadie, venga. Todos están acabados. ¿Por qué? Tú no eres real, efectivamente. Me alegro que lo entiendas. Esto ha parado ya porque no puedo. Ya lo tengo casi. Ya está. Ah, no. Era solo aquí en la transmisión, pero. Iba a decir, ya no hay retraso de ninguna clase, pero no. Es simplemente que no hay retraso en mi OBS, obviamente. Bueno, ¿termina esto o qué? A ver. Esto aumenta la mortalidad. Es que es curioso, pero no es nada mortal. Apenas es mortal. Venga. Unos pocos cientos de mil. Sí. Pues al final, Infinite Mephiles era el nombre perfecto. Era lo suficientemente edgy como para matar a la humanidad. Bien. Yeah. Lentamente, pero lo está haciendo. No hay que meterle prisa al niño. Droga a subir. Venga, tú puedes. Eso es. Ahí está. ¿Cada vez va más lento o soy yo? ¿Qué? Venga. No tiene sentido, pero bueno. Ya estamos. Hemos aniquilado al ser humano. Ya han muerto mucha gente. Solo un punto. Bueno, no hay. Pero ahora tenemos todo esto desbloqueado. Xenofobia. El descontento por la inmigración. Reverso terrestre. Cruza al otro lado del espejo y llegarás a una versión de la Tierra en la que el frío se convierte en calor, los ricos son pobres y así todo. ¿Qué enfermedad resultaba más letal? Pasotismo. Gripe porcina. Epidemia pirata. Bueno, pues no había nada, no hay nada más edgy que Infinite de Mephiles, efectivamente. Creadores iguales. Cierre individual. Bueno, esto lo llevo probando en algún momento. Esta historia. De momento, aquí termina todo. Se acabó por hoy. Gracias por haber estado ahí, Felipe DG. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos a hacer raid a alguien que una persona. ¡Wow! Seguro que le hace ilusión. A ver, ¿quién tenemos por aquí? ¿Alguien a quien yo esté suscrito? ¿O me dices tú a alguien?
Y luego te vas a mimir, pero al menos obtienes los puntos. Los puntos. Jugosos puntos. Si me dices por ahí a alguien que veas que te parece que bien para hacer la raid. A uno que hace política. Libertad y Doque Sur. O a Erisferia, que está haciendo Hollow Knight. ¿Qué me dices? Me tienes a mí, no te preocupes. Yo estoy aquí. ¿Quieres ver Hollow Knight o prefieres escuchar a alguien hablar de política? A ninguno de los dos le va a hacer ilusión, pero tú me dirás. Erisferia. Raid a Erisferia. Bien, pues allá vamos. Al de política no, vale. Pues aquí termina todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.